Se me hace un clásico que se hizo como de canteras. Empezaron los dos equipos a tenerse ese odio deportivo, del cual fue creciendo y que obviamente se transmitió en las tribunas. Cuando yo llegué a la América era un clásico peligroso. Hoy en día ha cambiado otra vez, se ha revertido eso. Creo que las dos aficiones han entendido que es un clásico y que los muchachos dentro de la cancha dejan todo, que los técnicos tratamos de plantear el mejor partido para que ellos estén tranquilos y pueda su equipo lograr el éxito. Y bueno, eso ha sido bueno, ¿no? Pero pues obviamente sigue siendo un partido con mucho deseo de ganar, con esa rivalidad que ha ido creciendo con los tiempos, ¿no? Yo preparo igual el partido. Me parece que ya al cierre de la semana, pues obviamente vamos inculcándoles a los muchachos que este partido no se puede perder. Es un partido de orgullo, que la afición quiere su orgullo intacto, que son los partidos que a la afición le gusta ganar, que son los partidos que para nada quieren llegar al día siguiente a su oficina o pagar apuestas o sufrir las burlas de la afición rival. Entonces, pues obviamente que vamos preparando sobre el fin de la semana mentalmente en esa parte del equipo, ¿no? En el vestidor hacemos siempre una plática previa al juego, doy la charla del partido, después obviamente damos palabras motivantes de lo que puede significar, pues, para un joven un partido de esta magnitud, tener esa posibilidad, no dejarla escapar. Y después a los muchachos saben lo que hablamos, el equipo que tenemos, que podemos ser hombre por hombre mejores, pero hay que demostrarlo, que si ellos tienen un jugador importante hay que estar atentos, hay que jugar para que ese jugador no nos haga daño. Entonces, muchas cosas que obviamente les vamos diciendo y la motivación normal de un partido de este tipo, ¿no? Sí, los clásicos, por supuesto, son diferentes, ¿no? Y reitero, un clásico se tiene que jugar con determinación, con orgullo, con pensando, con actitud, con todo lo que se pueda poner en un terreno de juego para poder conseguir el resultado, ¿no? Yo desde que llegué y empecé a jugar los clásicos, porque nunca me tocó como jugador, me tocó más como técnico, me han tocado los clásicos, he entendido que son los partidos que la afición no quiere perder, ¿no? Pues la verdad es que con mucha decisión de que los muchachos hagan bien las cosas, los preparamos de la mejor manera, tratamos de que el equipo esté concentrado y sepan perfectamente bien a cada uno de los jugadores que van a enfrentar y cómo los podemos vencer. Entonces, pues, obviamente vamos preparando el partido. Me parece que dejamos claro que en la cancha la entrega, la determinación, el deseo de conseguir el resultado es lo más importante y tratamos de no transmitir a la tribuna violencia, ¿no? Hay entradas fuertes, hay entradas ríspidas, hay por supuesto deseo de ganar, hay entrega y determinación de los 22 jugadores que están en la cancha, pero queremos que la tribuna disfrute el partido, ¿no? Hay veces que nos toca perder, hay veces que nos toca ganar y hay veces que nos vamos con un empate amargo o un empate con sabor a triunfo, pero tenemos que saber transmitir a nuestra gente, a la tribuna, que es un juego de fútbol, que es un deporte, que obviamente todos queremos ganar, que nadie sale a la cancha con el deseo de no sacar el resultado positivo y que a veces, pues, el rival cuenta, que a veces las circunstancias, algún error, modifican algún partido y desafortunadamente, a veces ni siquiera de los actores, ¿no? De los 22 jugadores que están en la cancha, a veces una equivocación del árbitro termina con inclinar el clásico alguno de los dos lados y bueno, tienes que aguantar y decir, bueno, pues así es el fútbol, pero que hemos transmitido a la tribuna eso y me parece que la tribuna lo ha asimilado bien y saben que sigue siendo el fútbol mexicano un fútbol de familias, ¿no?